Una vez que el Partido Demócrata perdió la mayoría en el Congreso, el presidente estadounidense Barack Obama lanzó por su cuenta este jueves un controvertido paquete de reformas migratorias. En un discurso desde la Casa Blanca, Obama desafió a los republicanos en el Congreso para llegar a un plan mucho más amplio y largo plazo para simplificar la inmigración. Las acciones que estoy tomando no solo son lícitas, son los tipos de medidas adoptadas por cada presidente republicano y cada presidente demócrata durante el último medio siglo. Y para aquellos miembros del Congreso que cuestionan mi autoridad para hacer que nuestro sistema de inmigración funcione mejor o cuestionar la sabiduría de mi actuar donde el Congreso ha fallado, tengo una respuesta. Aprobar una ley que quiero trabajar con ambos partidos para aprobar una solución legislativa más permanente. Obama reconoció que se agrieta la seguridad fronteriza para deportar a los criminales y apuntó que es un sistema que no funciona. Así que vamos a ofrecer el siguiente acuerdo. Si usted ha estado en Estados Unidos por más de 5 años y si usted tiene niños que son ciudadanos estadounidenses o residentes legales, si se registra, pasa un estudio de antecedentes criminales y está dispuesto a pagar su parte justa de impuestos, usted será capaz de solicitar quedarse en este país de manera temporal, sin temor a la deportación. Puede salir de las sombras y estar bien con la ley. Los líderes republicanos en el Congreso han dicho que al actuar por su cuenta, Obama está demostrando su desprecio al Congreso, mismo que pronto será controlado por los republicanos, muchos de los cuales se oponen a aflojar las restricciones sobre los millones de ilegales que residen en Estados Unidos. Los republicanos ahora amenazan con cortar el financiamiento de las medidas de reforma de inmigración de Obama. Con información de la oficina en Washington, D.C., Estados Unidos, Noticias Xinhua.